No me gusta la gasolina. ¿Qué se necesita para matar a un hermano? ¿Qué se necesita para contemplar su cuerpo desmayado y negarle ayuda? ¿Qué se necesita para rociarlo de gasolina? ¿Qué se necesita para prender fuego a tu hermano? ¿Qué? No quiero volver a usar esa camisa. Huele muy podrido. Esa gorra, ese pantalón, les cayó gasolina. No me gusta la gasolina. Así fue. Así. Las declaraciones fueron contundentes. Los videos. No lo creo. No lo creemos. Es triste. Los restos en el basurero, en el río. Fue así. Los queremos vivos. Seguiremos buscando. Se los prometo. La investigación está abierta. Vámonos de aquí. Lo siento mucho. Créanme. Es triste. Si alguien habla de mí, mujercita. Si alguien habla de mí en tu presencia. Diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. Jesús Murillo Caram era procurador general de la República al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y encabezó el presidente la investigación federal de los crímenes de Iguala y la desaparición de los normalistas. Estuvo tres meses al frente del caso que concluyó con esa, la llamada verdad. Respecto a la reapertura de investigación del caso Ayotzinapa, el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, insiste en la versión que dio a conocer hace más de 4 años que los normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. Si hubo violaciones al procedimiento, adelante, que se castigue el que las haya hecho. No tengo ningún inconveniente en eso. Estoy en la mejor disposición. Estoy aquí a la hora que gusten, estoy a sus órdenes. A mí nadie me ha buscado, nadie me ha llamado. Y estoy a sus órdenes para que esta investigación sea correcta y debidamente. Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Es la verdad histórica, profesor. ¡Los queremos vivos, me oye! ¡Viva de la llevada, carajo! Empezó en la noche. Duró 15 horas, ardiendo. Le aventaron llantas. Algo de madera. Estopa. Plástico. Cosas que había por ahí. ¿Por ahí? ¿Dónde? En el mismo basurero. Ahí. Ahí los juntamos. Duró mucho. Mucho tiempo. Nos ordenaron alimentar el fuego. Alimentaron la ira.
¿Sabes cuántos huesos alimentaron el fuego? ¿Sabes cuántos sueños se fueron humo? ¿Sabes cuántos besos dejaron de darse? ¿Cuántas familias quedan destrozadas? Las cuales igual nos dicen...
Elvira, con todos los pactos políticos. Órdenes en memorándum, minutas, reportes, declaraciones, fotografías, periódicos, nombramientos, libretas de notas, nóminas, estados de cuenta, presupuestos, originales y copias de depósitos bancarios, actas, remisiones, recibos, recetas, protocolos, avisos, volantes, manifiestos, credenciales, reformas políticas, declaración de los derechos humanos, constituciones. Prendámosle fuego a todo. 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 Pero nunca al cuerpo de un hermano. Nunca. 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 El estudiante se dio cuenta que tenía una llave en la bolsa de su pantalón. La apretó con fuerza. ¡Puta madre! Dijo. La llave de la bodega. Otra vez se me olvidó entregarla. Me quedé con ella. Otra vez se me olvidó entregarla. ¿A dónde nos llevarán? Ya nos golpearon. Y nos quitaron todo. Bueno, casi todo. ¿Cómo fue a quedarse esta llave en mi bolsa? A lo mejor es una señal. Sí, eso debe ser. Una señal. Sí, porque tengo que regresar la llave a los de la escuela. A los vecinos responsables del salón de asambleas. A mi abuelo, para que abra el candado del corral. A mi hermana, para que entre a la casa. A mi padre, para que use el tractor. A mi compañero, para que abra la biblioteca. Al director de la escuela, para que entre a la sala de juntas. Al maestro de teatro, para que guarde su escenografía. ¡Voy a regresar! Reconocí a uno de los policías. Jugábamos en la cancha detrás de la primaria. Se hizo poli. Yo no. No me gusta portar armas. Prefiero los libros y relacionarme con los niños del pueblo y con maestros. Él no me quiso ver de frente.